Gracias, Señor. Muchas gracias porque tú estás en este lugar. Muchas gracias, bendito Dios, porque nos das la oportunidad, el privilegio de levantar nuestra voz y poder adorarte, poder exaltarte, poder declarar, mi Dios, con nuestra boca que tú eres santo, 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 y no hay nadie como tú. Muchas gracias. Bendecimos y exaltamos tu santo y poderoso nombre. En el nombre de Jesús. Fuerte el aplauso al Dios Todopoderoso. Le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da estar nuevamente delante de ustedes. También gracias a nuestro pastor por la confianza que nos da de poder compartir un mensaje. Sean todos ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Así de pie, ahorita nos vamos a sentar. Yo les voy a pedir que abramos nuestra Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. La palabra de Dios dice que hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Hay una versión que dice esta última parte, que todo lo que sucede bajo el cielo ocurre de acuerdo a un plan. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permites estar en tu casa. En esta hora, mi Dios, te pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento. Queremos, mi Dios, escuchar tu palabra, queremos exponer también un mensaje. Te pedimos, mi Dios, que en esta noche tú nos hables de una manera especial. Necesitamos, mi Dios, que tú nos hables, por eso es que estamos aquí. Necesitamos escuchar un mensaje, una instrucción, una capacitación, de tal modo, mi Dios, que nuestra vida pueda ser transformada, nuestra vida pueda ser cambiada, podamos modificar, mi Dios, ciertas actitudes que aún, mi Dios, estamos haciendo y sabemos que no son agradables delante de ti. Muchas gracias te damos, muchas gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que tú nos guiarás, nos ayudarás y podemos decir con confianza que tú siempre estarás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y decimos, amén. Vamos a pedirle a nuestro Padre Dios esas tres virtudes que necesita nuestra alma con toda nuestra fuerza, por favor. Fuerte el aplauso a nuestro Padre Dios. Y yo le voy a pedir que tome su asiento, póngase cómodo, porque hoy vamos a, Dios nos quiere hablar. A partir del versículo 2 al versículo 8, nos habla la palabra de Dios acerca de diferentes tiempos. Algunos no tan agradables, pero que de manera inevitable van a suceder. Tienen que pasar. En algún momento de nuestra existencia se van a hacer presentes. Y son 28 tiempos. Cada uno de esos tiempos nosotros los pudiéramos convertir en una enseñanza, en una instrucción, en recibir un consejo a través de cada uno de ellos. Y como todo tiene un principio, todo tiene un origen, dice que lo primero, el primer tiempo es de nacer. Y a veces pudiéramos decir, pues, yo ya nací, y es el mismo argumento que tenía Nicodemo. ¿Sí se acuerdan cuando el Señor Jesús le dijo, necesitas nacer de nuevo? Dice, ¿cómo puede un hombre siendo ya viejo, acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y ahí empezó el Señor Jesucristo a dar una enseñanza acerca
de por qué era necesario nacer de nuevo. Para esto, hermanos, a manera de información, en la cultura judía hay varios nacimientos. Obviamente el primero es el biológico, el que todos tenemos, pero ellos dentro de su enseñanza, dentro de lo que reciben, hay varias maneras de nacer de nuevo. ¿Sí? Y una de las maneras de nacer de nuevo es cuando alguien era ungido como rey. Otra de las maneras de nacer de nuevo era cuando alguien entraba a estudiar a una universidad, a prepararse en cuanto a la ley, en cuanto a la Torá, estaba naciendo de nuevo. Cuando ese hombre terminaba su carrera o termina su carrera y pone una escuela, ese era otro nacimiento. Un nacimiento más es cuando se casan. Y no me digan, hermanos, que los que estamos casados, cuando nos casamos, no es como si fuera un nuevo nacimiento. Empezamos a experimentar cosas diferentes, la mayoría agradables, bien. Entonces, por eso, y aquí el escritor de Eclesiastés, que es el rey Salomón, dice, hay tiempo, para todo hay tiempo. Son 28 tiempos. Y como les vuelvo a repetir, hay algunos que como que no son agradables, pero se van a presentar en nuestra vida. Dice que hay tiempo de lanzar piedras, ahí en el versículo 5. Y eso, y a veces uno pudiera decir, bueno, ¿y qué? ¿Cómo vamos a lanzar piedras? ¿Se acuerdan del rey David, cuando era un jovencito? Sí que fue necesario tomar piedras y poder lanzarla en contra de aquel gigante que se había interpuesto y había retado a los escuadrones de Israel. ¿Y nosotros cómo lanzamos piedras? Cada vez que un siervo de Dios se para en este lugar, puede estar lanzando piedras. Pero gracias a Dios que las piedras que aquí se lanzan son para edificar, son para construir, son para levantar, son para animar, son para que podamos estar bien. Y si hay algo, que alguna piedra que quiera dañar, es para dañar a todo aquello que se quiera levantar en contra de la iglesia de Jesucristo, en contra de las familias, en contra de los hermanos, en contra de un siervo. Después dice que hay tiempo también de buscar. Y siempre, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Y si vamos a buscar algo, es porque se nos perdió. Es algo que no está a nuestro alcance, no está a la vista, no está al alcance de nuestras manos. Y si nosotros hemos perdido algo, créanme, hermanos, que en Dios, en Jesucristo, lo podemos recuperar. Y yo en esta noche, hermanos, me quiero basar a lo que dice el versículo 7, en su última parte. Si hay tiempo para rasgar y otro para coser, también hay tiempo para guardar silencio. Y otro para hablar. En algún momento de nuestra existencia nos hemos enfrentado a una injusticia. Nos hemos enfrentado a un chisme, a una murmuración, a un conflicto. Y a veces es difícil mantener o guardar silencio, no decir nada. Estar, como dice, no abrir nuestra boca. ¿Y por qué hay el consejo de que tenemos que guardar silencio?
Porque en el momento del conflicto, en el momento de la confrontación, es muy fácil ofender, es muy fácil dañar, es muy fácil hacer sentir mal a la persona o a las personas que están frente a nosotros. Tiempo de guardar silencio. ¿Cuándo tenemos que guardar silencio? El apóstol Santiago, en su carta, en el capítulo número 1, versículo 19, dice: esto sabéis, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, tardo para enojarse. Y ese tardo para hablar, hermanos, es una pausa. Es un silencio que a veces es necesario que nosotros pongamos en práctica. Ese tardo para hablar es un momento que nosotros tenemos que tomar para reflexionar, para meditar y saber qué es lo que vamos a decir, qué es lo que conviene que nosotros podamos expresar. En el momento es difícil, es complicado. Cuando estamos en el evento desafortunado, puede ser complicado ser tardos para hablar, porque somos personas que reaccionamos. El ser humano dice que una de sus características es que es reactivo, reacciona enseguida, no tiene paciencia, no tiene tolerancia, no tiene el control del momento. ¿Por qué? Porque así son. Pero si nos proponemos a cambiar, a ser diferentes, a saber las ventajas que podemos obtener cuando podamos tomar esos momentos de reflexión, no contestar al momento, van a ser muchos los beneficios y van a ser muchas las complicaciones que nos vamos a ahorrar. Van a pasar por alto muchas cosas y vamos a ser mejores personas, mejores seres humanos. La definición de silencio, ahí se las puse, dice, según el diccionario, es una ausencia total de sonido. No hay silencio. Cuando los niños andan jugando, hay mucho ruido. Y no sé si los que tenemos hijos o los que tenemos nietos se han dado cuenta que de momento como que hay un silencio. Algo pasó, y enseguida algo pasó. O están haciendo una travesura o están haciendo algo que no estaban haciendo, pero dice que es ausencia total de sonido o abstenerse de hablar. Y yo creo que para muchos y para muchas, como que eso es algo complicado, ¿verdad? Abstenerse de hablar. Si hay algo que caracteriza a los hombres, a las mujeres, quién sabe, es que nos gusta hablar mucho. Nos gusta expresar, nos gusta decir, nos gusta estar constantemente hablando. Pero eso es silencio. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué tenemos que guardar silencio? Dice que el hombre prudente guarda silencio. Les decía que es un lapso de tiempo en el cual vamos a tener la oportunidad de reflexionar, de meditar, de saber qué es lo que vamos a responder, de saber qué es lo que vamos a expresar. ¿Qué es lo que nos conviene decir? A lo mejor nos conviene decir no, a lo mejor nos conviene decir sí. Pero es importante que nosotros reflexionemos y podamos cumplir en esto. El que guarda su boca y su lengua, dice que guarda su alma,
de angustias. Hay otra versión que dice que el que tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en aprietos. Y yo creo que más de uno, dos o tres, o quién sabe, o tal vez más de los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida nos hemos metido en aprietos. Hemos estado en angustia, y por qué lo dije, y por qué no lo dije, y cómo fue que lo dije. Y empezamos a querer componer un evento que ya sucedió, que nos hubiéramos ahorrado si hubiésemos guardado silencio. Otro de los propósitos es para valorar un mensaje. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estamos recibiendo un mensaje, silencio, quiere decir que le estamos dando el valor, le estamos dando la atención a la persona que nos está exponiendo, que nos está dando una instrucción. Y aquí el profeta, en el libro del profeta Amós, en el capítulo 5, versículo 13, dice: por tanto, el prudente se calla en ese tiempo, pues es tiempo malo. Y la verdad es que en ese tiempo el profeta Amós recibió un mensaje de exhortación, un mensaje de reprensión que venía sobre Israel, sobre Jerusalén. Un mensaje que no era nada agradable. Y ellos sabían, y la instrucción dice: hay que callar en ese tiempo, porque Dios es bueno, Dios es lento para la ira y grande en misericordia, y todo aquello que había propuesto que venía en contra de Israel lo podía revertir. Él podía arrepentirse de ese mal, porque así es nuestro Dios. Dios es bueno, Él es clemente, Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Y somos hijos de ese Dios todopoderoso. Hay algunas personas de las cuales tenemos que aprender, que podemos tomar ejemplo. Personas prudentes, personas que en el momento oportuno guardaron sus labios, guardaron su boca, no abrieron, no expresaron, no dijeron algo que podía hacerles algún mal. En el libro de Esther, capítulo 2, versículo 10, dice que Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no los diera a conocer. Y ahí les pongo una reflexión. Muchas veces sí es necesario, va a ser necesario que nos tomemos ese tiempo, y mayormente nos ha pasado, y creo que en algún momento alguien se acerca a nosotros y nos empieza a compartir un mensaje. Hay personas que andan compartiendo de otras denominaciones, de otras iglesias, y a veces es necesario escucharlos, es necesario ponerles atención. O sea, tampoco seamos groseros o indiferentes cuando alguien se acerque. No, pues yo dice: no, pues yo también soy cristiano, a ver. No, hay que escucharlos. Yo he tenido hemos estado en otro lado, de escuchar a esas personas que vienen a darte un mensaje, a darte una palabra, y es bueno escucharlos, y es bueno también en un momento determinado decirle: yo soy cristiano, yo creo en Jesucristo, yo en ese que tú me estás compartiendo, de ese que tú me estás hablando, yo también creo en Él, soy hijo de Dios. Y a veces tenemos que hablar en el tiempo oportuno, y si es oportuno guardar silencio en cuanto a nuestra identidad, hacerlo también. A veces uno no sabe qué pudiera pasar
más adelante. Otra de las personas fue Jacob, del que podemos aprender. Miren, hermanos, a veces dice que Jacob, en Génesis 34:5, que Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero sus hijos estaban con el ganado en el campo, y dice que Jacob guardó silencio hasta que ellos llegaron. Yo aquí a veces hemos hablado acerca de la de esta joven llamada Dina, cómo se ausentó, se fue de la cobertura por un momento que tenía de su padre, pero aquí vemos cómo Jacob dice que guardó silencio, y a veces tenemos que ponernos a meditar, tenemos que ponernos a reflexionar, que nosotros como padres, o también que como hijos, nos demos cuenta que a veces causamos un daño. Porque a veces aquí nos abocamos a veces más a la enseñanza de la actitud de Dina, pero ¿cómo lo recibe un padre? ¿Cómo recibe el mensaje un papá de que una joven o un joven sufrió un daño, sufrió algo que no es fácil a veces asimilarlo? Y dice que Jacob guardó silencio. Yo me reflexionaba, a lo mejor era un silencio de enojo, de frustración, de decir cómo fue posible que no pude proteger a mi hija, cómo fue posible que no la pude ayudar, no la pude auxiliar, no estuve ahí para poder estar con ella y que no sucediera esto. A veces hay este silencio, un silencio que duele, que lastima, que hiere, que hace sentir mal. Y dice, hay cosas que van a suceder, tiempos que van a pasar en algún momento de la existencia, y siempre vamos a estar a tiempo, siempre vamos a estar a tiempo de poder hacer que esas cosas no sucedan. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener la atención para todas aquellas personas que están a nuestro alrededor y que dependen de nosotros. ¿Cuántos niños, cuántas niñas no han sido lastimadas, no han sido maltratadas, no han sido tenidas por el descuido, han sufrido un daño? Y que en el momento, en el futuro, causa un caos, causa un miedo, un temor, una incertidumbre en ellos, de tal manera que son afectados. Otro que guardó silencio, dice que fue Aarón. Entonces Moisés, en el Levítico 10:3, entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. ¿Qué es lo que sucedió? Sabemos, conocemos lo que dice la palabra, Nadab y Abiú, los hijos del sumo sacerdote Aarón, se acercaron al altar y dice que ofrecieron un fuego extraño, un fuego que no estaba permitido, un fuego que no era agradable delante de Dios. Y dice que los consumió, los quemó, dice algunas versiones. Y vamos a seguir reflexionando, hermanos, y pongámonos en el lugar de este padre. A lo mejor fue una imprudencia de los hijos. Pero vemos cómo Dios le habló. No alcanzamos a entender, no alcanzamos a comprender, al menos yo, hermanos, que el mensaje que envió Dios a Aarón
para que fuera consolado y que él aceptara, tolerara, entendiera y comprendiera qué es lo que había pasado en esto. Porque dice, como santo seré tratado por todos los que se acercan a mí. Y nosotros, hermanos, nos tenemos ahora, en este tiempo, la oportunidad de acercarnos con confianza al trono de la gracia. Tenemos ese privilegio, y en ese trono dice que hay ayuda, hay socorro, hay auxilio, hay respuesta para cada una de nuestras necesidades. Y sabemos, hermanos, que lo que dice la Escritura, que todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Que todos los que están trabajados y cargados, que se acerquen a Jesucristo, porque Él los hará descansar. Tal vez vengas con algún problema, vengas con alguna necesidad, estés pasando por algún momento difícil, pero Jesucristo en esta noche te quiere ayudar, te quiere auxiliar, te quiere enviar la ayuda y el socorro. Denle fuerte el aplauso al Dios Todopoderoso. En primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 27, aquí está hablando de el rey Saúl. Dice, pero ciertos hombres indignos dijeron, ¿cómo puede este salvarnos? Y lo menospreciaron y no le trajeron presente alguno. Dice, mas él guardó silencio. Él disimuló. Actuó como si hubiera sido sordo. ¿Cómo reaccionamos nosotros, hermanos, ante las calumnias, ante la difamación o ante un, ahí le puse un discurso cruel y despiadado? Cuando alguien te hace sentir menos, te hace sentir mal, te hace sentir que no eres de su estatus, no eres de su condición, no eres de su posición. Y miren cómo el rey Saúl dice que guardó silencio cuando estos hombres lo menospreciaron. No creían que podía haber algo bueno en él para poder ayudarlos a salir adelante. Dice, ¿cómo va a poder este salvarnos? Y a veces eso pasa, pueden decir, ¿cómo es posible que este joven o esta señorita va a estudiar esa carrera? No creo que pueda, si esa carrera es difícil, es complicada, no creo que pueda entrar a esa escuela, no creo que pueda con ese trabajo, en ese puesto, ahí se necesita una gente muy preparada, muy capacitada, y él no creo que vaya a poder. Y a veces vienen esos argumentos, vienen esas palabras y golpean el ánimo, golpean el corazón, golpean la mente y pueden hacernos sentir mal. Pero ¿qué es lo que recomienda nuestro Padre Dios? Guardar silencio. Porque Él, en el momento oportuno, en el momento señalado, nos va a ayudar, nos va a respaldar, nos va a fortalecer, nos va a dar las estrategias para que podamos cumplir con el trabajo, cumplir con las tareas, cumplir con lo que nos hemos propuesto, porque así es nuestro Padre Dios. Así que si en algún momento determinado, en algún momento de tu vida, de tu existencia, joven, que te has propuesto ser un profesionista, te has propuesto prepararte para ser una persona de bien, que pueda ayudar, que pueda auxiliar en alguna carrera, prepárense. Que las palabras, que los discursos, que las calumnias, la difamación, no los detengan. Lo más tremendo es cuando nuestra
misma familia nos puede poner esos obstáculos o pueden poner esas, pero es raro. Dice, hay algunos, los sabios dicen que solamente hay una persona. Dos personas que se alegran de nuestro bienestar. Una es nuestro padre y otra es nuestro maestro. Siempre los padres van a sentirse bien cuando un hijo trascienda en lo que emprenda, en lo que sea. Y así también, los que en algún momento hemos enseñado o hemos capacitado a alguien, y decir, ah, sí aprendió, quiere decir que sí, sí tengo la capacidad o la capacitación para poder enseñar, para poder que puedan aprender. Así que, jóvenes, mayormente jóvenes y no tan jóvenes, podemos trascender. Tenemos la capacidad para poder prepararnos, para poder estar en mejores condiciones, en mejores lugares, porque tenemos la gracia de nuestro Dios y Él está con nosotros. Él está aquí en este lugar. A Él sea la gloria, sea la honra, la alabanza y la adoración. Otros, fíjense, estos eran amigos de Job. En Job 2:13 dice que entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Se enteran lo que le sucede a Job. Perdió todo y aparte enfermo. Dice la palabra de Dios que se pusieron de acuerdo. Y cada quien de su lugar de origen se fueron ante él para consolarlo, para apoyarlo. Y dice que cuando lo vieron de lejos, que no lo reconocieron. Y fue tan grande el impacto que dice que se empezaron a llorar. Lloraron de ver la condición de Job. Y a veces, hermanos, todos en alguna ocasión hemos pasado por un momento difícil, por un momento complicado, y a veces lo que menos queremos es que alguien nos diga algo. A veces, con que estén ahí al lado de nosotros o nosotros estemos al lado de alguien que está pasando por algún momento difícil, un momento complicado, es lo mejor que podemos hacer. Con nuestra presencia decir, aquí estoy para apoyarte, aquí estoy para que cuentes conmigo en un momento determinado, sabes que puedes contar conmigo. Dice que eran sus amigos y fueron, y sentarse en el suelo era señal de duelo, era señal de que estamos también aquí sufriendo contigo, estamos aquí también experimentando tu dolor. En el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 22, dice, y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies. ¿A los pies de quién? De Jesucristo. Y le rogaba con insistencia, diciendo, mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y le oprimía. Nos vamos al versículo 35, porque entre estos versículos sucedió algo que se conoce como el pasaje de la mujer con el flujo de sangre. Y en el versículo 35 dice, mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto.
¿Para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Hermanos, vamos a ponernos en el lugar de la escena. Este hombre se presenta delante de Jesucristo, le expone la situación de su hija, y Jesucristo dice: sí, vamos. En el transcurso, en el camino, se presenta esta mujer con el flujo de sangre. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí invirtiendo el tiempo en esta mujer? ¿Y cómo creen que era la actitud de Jairo? Yo me imagino, hermanos, que él quería que ya llegara a su casa para que pudiera orar por su hija. Y ya al final, para que le den la noticia: ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Y en ese momento, hermanos, aquí, ¿por qué puse este ejemplo, hermanos? Porque aquí no se ve que Jairo haya dicho algo. Me imagino, hermanos, es imaginación mía, que él dirigió su mirada al que lo podía ayudar, al que lo podía auxiliar, al que le podía sacar, al que lo podía sacar de esa situación. ¿Y qué fue? ¿Cuál fue el mensaje que le dio Jesucristo? Primero le dijo: no temas, cree solamente, no temas. Tal vez te han dicho, tus oídos han escuchado un diagnóstico negativo. Tal vez tus oídos han escuchado: está dura, está complicado, está difícil poder salir de esta. Pero esta noche el Señor te dice: no temas, no temas, cree solamente, cree. Sigue diciendo: no, y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando a la niña por la mano le dijo: Talita cum, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Niña, a ti te digo, levántate. Y eso también nos dice este día el Señor, nuestro Dios: levántate, levántate, levántate. Y miren qué fue lo que sucedió. Y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar. ¿Sucedió el milagro o no sucedió? ¿Esperó mucho tiempo? ¿Esperó varios días? No, al instante, porque así es nuestro Dios. Él tiene una respuesta favorable para ti, porque Él es bueno, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, y Él está para ayudar, para auxiliar, para fortalecer y para levantar. Tal vez te han dicho: no, tu proyecto ya está muerto, no va a suceder nada con eso que has emprendido, el negocio va a fracasar. Tal vez te han dicho: ya no vas, tienes oportunidad. Pero el Señor te dice: levántate, 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 porque es momento de continuar en el camino, de continuar en este caminar como hijos, como siervos de Dios, porque Dios tiene cuidado de cada
uno de nosotros. Y todos dicen que se quedaron, ¿cómo se quedaron atónitos? ¿Cómo es posible? Si esto no ha pasado, esto no ha sucedido, esto no pasaba en otros tiempos. En Jesucristo, todo, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Cree que Jesucristo te puede ayudar, cree que Jesucristo te puede sanar, cree que Jesucristo te puede levantar, porque Él lo puede hacer. Hay otro pasaje, en Hechos capítulo 8, versículo 32, y este pasaje, hermanos, es lo mejor que le pudo pasar al ser humano. Es lo mejor que le pudo suceder a la humanidad. Hechos 32. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. Continúa diciendo: en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Y este hombre, el eunuco, dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Pasaje 53, capítulo 53 del profeta Isaías, donde habla acerca de un cordero que es sacrificado, de un cordero que es llevado al matadero. Y este hombre no alcanzaba a entender, no alcanzaba a comprender de quién está hablando el profeta. Está hablando de él mismo, está hablando de algún otro. Pero dice que este cordero, cuando fue sacrificado, cuando fue llevado al matadero, no abrió su boca, guardó silencio, aceptó que vino a cumplir con una tarea, vino a cumplir con un proyecto, vino a cumplir con una misión aquí en la tierra, enviado por el Dios Todopoderoso a favor de toda la humanidad, entre los cuales estamos nosotros, para que ahora tengamos salvación, tengamos vida eterna, tengamos la bendición de ser ya hechos hijos de Dios. Tiempo de guardar silencio, pero también hay tiempo para hablar. Y en este, Felipe dice que abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, le anunció el propósito, la tarea que vino a desarrollar a Jesucristo a la tierra a favor de cada uno de nosotros. Empezó a predicar que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Él es la resurrección y la vida. El que esté muerto, si creemos en Él, vamos a vivir. ¿Cuál fue el beneficio? Para todos y cada uno de nosotros, que ahora ese cordero que guardó silencio, ese cordero que no abrió su boca para inconformarse, para decir: ¿por qué yo voy a dar mi vida a favor de los hombres? Ese cordero, Jesucristo, es ahora nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Sanador, el que ha sido posible que estemos reunidos en este lugar. Yo voy terminando, hermanos. En el Salmos 37, 7, guarda silencio ante el Señor. Espera con paciencia a que Él te ayude. Es difícil, es complicado. En el momento de la prueba, en el momento del conflicto, puede que sea difícil, hermanos, guardar silencio. Porque nos hemos acostumbrado a veces a estar inconformes,
Y más cuando tocan parte de nuestro que, o algo que cause dolor, o algo que cause tristeza, o algo que no es de nuestro agrado. Pero el consejo es que si queremos la ayuda, si queremos el socorro, si queremos el auxilio de nuestro Dios, tenemos que esperar pacientemente. Pacientemente esperé en el Señor y Él me ayudó, Él me auxilió, Él me envió la ayuda desde su monte santo. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. De tal manera que dice que la palabra de Dios que el sol no te fatigará, la luna tampoco, porque hemos puesto al Dios Todopoderoso por nuestra habitación. Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Y en el momento del conflicto, en el momento de la necesidad, Él va a estar ahí siempre dispuesto a ayudarnos y a auxiliarnos. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Y si le va a aplaudir al Dios Todopoderoso, hágalo con fuerza, hágalo con energía, reconociendo que la ayuda, el socorro, el auxilio viene de los cielos. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, bendito Dios, delante de tu presencia. Hasta este día, mi Dios, tú nos has ayudado, nos has auxiliado, nos has guardado, nos has protegido. Permite, mi Dios, que siempre haya en nuestro corazón el deseo, el anhelo de hacer tu voluntad.